El presidente de una de las organizaciones de juntas de vigilancia rural, Ezequiel Vergara Catrián, que agrupa a las comunas de Freire, Petruzquem, Gorbea y Tolten, señaló que ellos siempre han buscado y realizado encuentros para avanzar en la solución de los problemas de seguridad que afectan a las familias que viven en las zonas rurales de la región. El dirigente que representa a 40 juntas de vigilancia y que además es lonco de la comunidad, Fernando Catrián de Freire, dijo que están preocupados por las señales del gobierno respecto de la seguridad y de cómo pretenden abordar el diálogo con las comunidades indígenas de la región. Nosotros, como dice la, la ministra y el gobierno, queremos diálogo, pero nosotros llevamos... ...yo personalmente llevo más de 25 años como dirigente... ...tratando de llevar el diálogo... ...no solamente con las comunidades de aeropuertos... ...sino que también con la Junta de Vigilancia... ...hemos tocado la puerta de la, de la subdirección... De, ...a nivel regional de, de prevención del delito... ...en Santiago, en La Moneda... ...y no nos escuchan... ...irá a haber algún cambio... ...hoy día con nuestras nuevas autoridades... ...que están recién iniciándose... ...y ya se ha visto durante este último tiempo que ha faltado la prudencia que se necesita en las comunidades indígenas y asesorarse por personas que sean respaldadas por las comunidades indígenas. Si no es así, vamos a continuar tal cual como estábamos antes. Recientemente hubo un encuentro presencial de juntas de vigilancia en Petrofquem y el dirigente señaló que no llegó ninguna autoridad de gobierno, una situación que les preocupa porque para avanzar en soluciones a los problemas que tiene la Araucanía se requiere de todos solamente el gobernador y algunas autoridades de carabineros para nosotros preocupante ya tenemos dos mártires el de curaregüe y el de angol que han sido indirectamente eh, matados por un trabajo que también realizan como junta de vigilancia somos 317 en la región y aún no somos tomados en cuenta los integrantes de juntas de vigilancia en la provincia de cautín Esperan que las autoridades de gobierno los reciban para coordinar un trabajo en conjunto con el objetivo de disminuir los delitos en las zonas rurales de la región.